Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Si los marines ponen un pie aquí, vamos por ustedes Diosdado Cabello a la oposición en Venezuela. El hombre fuerte del chavismo se refirió al anuncio de Washington de aumentar las operaciones antinarcóticos cerca del Caribe venezolano. Dijo que quienes se alegren por una posible invasión no son conscientes de lo que implica esta situación. Diosdado Cabello, hombre fuerte del chavismo, y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, se refirió al anuncio de Estados Unidos de aumentar la presencia de barcos y militares en las costas del Caribe venezolano para combatir el narcotráfico. En su habitual programa de televisión Con el Mazo Dando, cuestionó la alegría de los sectores opositores que esperan la llegada de los marines estadounidenses y les hizo una advertencia. Les voy a dar una recomendación a los escualidos, les están echando una vaina a ustedes, porque los marines ponen un pie aquí, y nosotros vamos por ustedes. Furia bolivariana en alerta. El que entendió, entendió. No se hable más del tema, dijo Cabello en su programa. El gobierno de Venezuela que preside Nicolás Maduro dijo este miércoles que el presidente Donald Trump trató de desviar la atención sobre la crisis humanitaria que vive Estados Unidos, debido a la enfermedad, creando una escalada de declaraciones contra Venezuela. El mandatario venezolano alertó que todo es una campaña de manipulación miserable, horrorosa y que ante el extorsionador de Trump, el ejecutivo tendrá nervios de acero. Trump anunció el miércoles incremento de las operaciones del Comando Sur, que supervisa las actividades de defensa en Latinoamérica y el Caribe, alegando que los carteles de la droga intentan aprovechar la enfermedad mundial para impulsar su negocio. El presidente estadounidense dijo que ya se estaban desplegando más destructores de la Marina, barcos de combate y aeronaves de vigilancia, que se suman a las patrullas en la Guardia Costera con el objetivo de rastrear y confiscar drogas provenientes de América Central y Sudamérica. Estas declaraciones se dan una semana después de que Washington presentara cargos formalmente contra Maduro y a otros miembros del gobierno chavista, a quienes acusa de hacer parte de una red de narcotráfico que exporta droga a Estados Unidos. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros, déjanos saber qué piensas en los comentarios, gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.